Vox o la derecha nacional populista son el artefacto, ¿no?, para destruir el centro derecha. Si lo miro de una forma más amplia, es para decir a unos, el PSOE, no podéis dejar el futuro del país en las manos de los populistas de izquierda y de los separatistas catalanes. Y del otro lado, al PP y a Ciudadanos, decirles exactamente la misma cosa: no podéis dejar el destino del país en las manos de Vox. La ciudad, Barcelona, necesitan que el pactos de Estado con el gobierno y pactos con la Generalitat en muchos ámbitos, y pienso sobre todo en la financiación de las infraestructuras de transporte público, una red metropolitana potente con competencias exclusivas, por ejemplo, en la vivienda, el gran reto de las sociedades modernas de hoy, que es el cambio climático. Hay 350 personas que mueren cada año en Barcelona directamente por culpa de la contaminación. En temas de seguridad, porque no hablo del problema del Top Manta solamente, hablo de la entrada, de un llamamiento al Mediterráneo, de la entrada en Barcelona, de otra vez, porque ya pasaron en la historia, de drogas duras, cocaína, heroína, crack, un cannabis duro también, prostitución, dinero negro, organizaciones mafiosas. Y aquí la Guardia Urbana o el alcalde de Barcelona solo no pueden nada. Yo pienso que la elección municipal de Barcelona es casi, sino más importante que las generales, para el futuro de España, para el futuro de Cataluña y para Barcelona. Por eso voy a ganar. La apuesta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de sacar los presupuestos con el voto de Podemos y con el voto de los separatistas, eso ha abierto una brecha en la política española. Y lo digo muy claramente, yo quiero pactar, por supuesto, con el PSC, y si entra en el consistorio, o si se queda en el consistorio, más bien dicho, ya veremos, ¿no?, con el PP. Y los barceloneses van a escoger en los últimos días el modelo de ciudad, y aquí es el modelo, o de Colau o el mío. Eso es el gran debate. Y aquí, Collboni y el PSC tienen que salir de la ambigüedad. Yo apuesto por un programa económico potente, por la inversión en la vivienda. Tenemos que salir de las reglas del 30%, de todo lo que impide la inversión, aprovechar el espacio que queda en esa ciudad, en la área metropolitana. Un turismo de calidad. Tenemos que construir hoteles de alto nivel, apostar por la cultura, no hablar de los turistas como una plaga de langostas. Colau representa una ruptura con los valores de Barcelona. Si gana un pacto independentistas Esquerra con Colau, se hunde esa ciudad. Para bajar el nivel del independentismo, sí que la gente que es catalana, que habla catalán, que piensa el catalanismo, sí que debe tener un espacio. Pero de momento es muy complicado. Pero ese espacio lo tienen que inventar lo que piensan en eso, no es cosa mía. Hablando con ellos también al corazón, ¿no?, del alma, de sentimientos, y diciendo: oye, vosotros pensáis lo que pensáis, pero no habrá independencia. Desencallar, ¿no?, el conflicto actual creado por Colau en el Raval, y porque el proyecto del Magma con la capella de la Misericordia es un buen proyecto, y que el CAP necesita otro espacio, un terreno propio para construir también lo que necesita el barrio. Oponer los dos es un error, es también criminal. Oponer salud y cultura, pero es espantoso. Es decir, que eso es el populismo.